Buenos días, querido espectador, y hoy nos encontramos en otro video en Slime Rancher. Ya, la última vez, en el video anterior, se habían dejado. Estábamos cuidando estos slimes y también reventamos al gordo rosa. Ya. Abrimos estos de acá. Podemos. Ya, ok. Ok. A ver, la pogo fruta. Que yo sepa, en el lugar donde yo vi. O sea, donde yo. A ver, para que sea más exacto. A donde yo abrí, reventando el slime rosa, fue. Justo en ese lugar fue el de la jungla. Y obviamente, cuando yo tenga suficientes gallinas, yo pensaba que era un plort. Si hay suficientes gallinas, voy a reventar el gordo atigrado. Al menos por aquí no se ven. No. Ahí está. No hemos hallado el primer alquitrán. Primer alquitrán ya. ¿Y dónde quedó el otro plato rosa que me había asustado? Ya, entonces tenemos esto. Parece que aquí hay otro. O sea, aquí hay otro. Acá hay otro. Dejamos el slime rosa ahí. Y vemos. Y vamos a ver si. ¿Dónde está? A ver. No te me comas la gallina. No me comas la gallina. Ya, ok. Hay una gallina pétrea. Acá hay otra, acá hay otra. Uy, me he encontrado tres. Que yo sepa, cuando son favoritas, alimentan el doble. Botas de carrera. Me falta hallar otro más. Ya, a ver, vamos viendo por dónde más puedo ir. Ya. Ah, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí. Voy a agarrarlo y lo voy a llevar. Aquí es. Ah, ya, ok. Ok, dos. Ya. Yeah.
A ver, aquí hay más zanahoria. Acá hay más poco fruta. Hay de todo. Ya, eso lo voy a dejar para después. Mi perro es una vaca, bebé. Ya, vamos a mejorar. Esto, a ver, tierra nutriente, el irrigador. El irrigador. A ver. Necesito más las frutas que el... Ya, a ver. Tenemos... eso y tenemos del otro. 180. ¿Sabía si le doy más uno o no? Ya. Ya, paso siguiente sería dirigirse hacia allá. Ay, aquí hay más zanahoria. Ahí comen zanahoria. Ya, dejé unas cuantas zanahorias para que esos slimes se pudiesen alimentar. Acá hay más poco fruta. Me importa más la fruta que la... que los vegetales. No te llego para comer. Eso... a ver. No nos vayamos más por la rama. Por aquí, por allá. A ver, aquí hay más zanahoria. A ver, ese slime quería comer eso. Pero come, come. Ya. Y aquí que yo sepa hay una recarga de agua. Ya. Acá hay una gallina. Mucho los perros no más. Necesito más de lo... a ver, ¿dónde estarán? Necesito una gallina más. A ver. No te llenas aún. Me faltan gallinas. Me están golpeando otra vez. Necesito ir a buscar más gallinas. O sea, no entro a la jungla sin que yo entre. O a lo que sea. Sin reventar ese gordo que está ahí encima. Ah, no me había dado cuenta de esa figura que está ahí. Vamos viendo por aquí, por acá. Uy. A ver.
Le damos. ¿Verdad que por el lado de acá hay más? Tiro esa zanahoria por ahí. Y lamentablemente termina ahí arriba. No sé cómo termina arriba, pero termina arriba. A ver si habrán gallinas por acá. O sea, si salen de estos los de los gatitos. Si salen los de los gatitos, deben salir gallinas. O al menos no hay ningún indicio de algún nido. Aquí hay un indicio. Acá hay un nido, pero no salen gallinas. Y los pollitos no me sirven. No, escucho pollitos chicos. Necesito pollos. Necesito gallinas. A ver, por el lado de allá, por el lado de acá, no hay nada. A ver, aquí hay gran, hay una grata cantidad de pollos, pero no me sirven los pollos. Veo una de esas, ay, me asustaste. Una de esas cosas azules, vainas azules parece. Sí, que mejor esa la voy a tirar también. Por allá, por acá. Ups. Y ahora sí, sigamos. Perdón por eso. Pido una disculpa. Ahí hay un alquitrán. Ah, ya se reventó ya. Tú no comes de esos. No comes de esto tú. Ah. A ver, ese tablotón. Tengo que estar con la cuestión a mano. Ay, otra vez, me están molestando las notificaciones. Ahí está. A ver, ¿qué hago? Tendré que encontrar algo por aquí. A nadar. Tendría que encontrar gallinas por acá. Lo único que me convendría, lo único que me convencería. Capa de musgo, como una flor creciendo en la resquebrajadura de una roca. Esta expansión esmeralda da un inicio de lo que podría ser. Pero qué perros vacunados son estas. A ver, escucho pollos. ¡Ay, charcos! Slime charco, mantén uno en tu bota y siempre estarás fresco. Aunque se siente extraño. ¡Wow! A ver, primero vamos a descartar. Te necesito. Yo creo que voy a necesitar. Yo creo que con 4 está listo, ¿no? Ahora me tengo que acordar de dónde salí. Tengo que tener bastante cuidado con estos los de acá. Voy a tener que dejar a ese. Ah, estos son cubayos, ¿no?
Pero, ah, sí, son cubayas. Yo pensaba que eran de otro. Yo pensaba que era otra fruta. ¿Y aquí qué es lo que hay? Okay. Acá hay otra puerta más. Es un zanahoria. Acá hay más po, hay más gallinas. Voy a llevarme una nomás. Ya, y esta es la salida. Épale. Y hay otro. Creo yo que en vez de ocupar un charco, hay otro más. ¿De dónde está? Voy a llegar de esto. Plort rosa. Estos son los Plort Boom. Esto tengo que pensar mezclarlos bien, ya que son una combinación un poco peligrosa. Ahora, yo no sé cómo perro vaca subo. Pucho, otra vez. A ver. Ay, por favor, ya ahora sí. A ver, ¿cómo subo aquí? Ah, ya pude saber, ya pude subir. Pude subir. Ah, ya aquí estamos. Ah, yo pensaba que eran ojos rojos lo que se ve, y no, pues no son así. No es así. Vamos a pasar rápido. ¿Este está feliz? Ah, que hay cubayas. Ah. Come. Necesito un rogallo. Pavonea sus cosas como que como si fuese el rey. No se llena. Oye, sí es reventable. Otro más. ¿Dónde está? Aquí está. Que estar atento con todas las combinaciones que hayan aquí de perro vacas. Voy a ver. De slimes.
Aquí hay dos. Y acá hay tres. Ay, ojalá. No tolero más que no se reviente. Yo creo que se reviente pronto. ¡Ah! Ahí. Estamos viendo por aquí, por allá, por acá. Ya necesito más gallinas. Esta. Ya, ok. Ok. Ah, pero está a punto. Tiene que pasar por acá otra vez. A ver, vamos viendo por aquí, por acá. Ah, sí, se huyen felices. Bueno, estos no. Pero a ver. Ah, se disuelven así. Se les quita la rabia comiendo. Ah, verdad, pues si te dice ahí slime salvaje, que el slime salvaje solamente se le quita el efecto si tiene. Si le das algo de comer. Una gallina. Yo creo que buscando una 5, creo que. ¿A dónde hay una gallina por aquí? Yo escuché una gallina. Se puede. No se puede. Ese fuego que no es normal. A ver, veo un montón de plorts. Acá hay dos. No, por aquí no va a haber. ¿Por dónde? ¡Ah, hay gallina arriba! ¡Y acá hay más! ¡Ah, pero estas son distintas! Espérate. Gallina escaramujo. Un ave salvaje de verdad, la que le encanta andar por las ramas. Ok. No, aquí no es. ¿Dónde? Es por acá, por aquí. Ahí está. Ya. Ahí. Vamos por acá. Ahí. A ver, aquel gordo gigante. A ver. Ese ya está a punto de reventar. Adiós, yo me voy. Adiós, yo también me voy. Listo. Ay, me dieron un teletransportador. Ya. Os libero. Ya, a ver. Dentro de todos los slime gatitos que hay por aquí. A ver, ¿qué me han dado? No, esto es mío. Espérate, que escucho. No.
Ya. Pucha, se me olvidó que ese estaba mezclado ya. Ahí esto me lleva al... Ya. Me lleva a la casa. La zanahoria no creo que me sirva. Y ahora yo creo que podría andar tranquilo con... A ver, ¿qué tocó? Ok. Mira, vamos a llegar. ¿Habrá más flores por aquí? Mira, hay otro por aquí. Lamentablemente se lo comió. Otro más. Ah, ya, yo pensaba que había otro más. Ya, a ver. Me devuelvo. Ah. No puedo. O sea, voy a tener que volverme por aquí. Y tirarme por acá. Yo creo que pudiera extender... Yo creo que ahora de reventar el gordo... ¿cómo se llama esto? Ahora yo pienso que... Ahora no buscaría reventar al gordo. Porque yo sepa... Parece que no hay más gordos. Parece. Parece. Pero ahora mi idea sería... En crear una nueva especie, un nuevo especie de slime. Algo que me otorgue bastante. Oleada pulsante. Ya, entonces. No. Estos se van aquí. Los de fósforo, como no me sirven, los voy a dejar aquí. Estos van ahí. Vamos a recoger todo lo que hay acá. Y pienso dejar... A ver... A ver, tengo que pensarlo bien. Necesito piedra y necesito... A ver, lo vamos a bajar ahí, lo vamos a volver a retirar. Necesito piedra y necesito... Ya, ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar los de piedra. Voy a buscar un... A ver, antes de todo... Antes. Botas de carrera, reduce la mitad. Y el jetpack. Ya, me falta el otro. Y tenemos el jetpack. Ahí. Y ahí. Listo, entonces... Ahora debiese tener jetpack. En efecto. Ahora aquí. O sea, no voy a tirar los floor town. Pero voy a hacerlo de piedra con boom. Eso sí que voy a tener que... Eso sí me va a costar bastante. Vamos a recoger todos estos floor rosas. Uy, hay bastante aquí, ¿eh? 15, 16.
Ay, pero por montones. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Por el lado de acá, por el lado de allá. Acá hay uno de piedra. Pero necesito más de piedra. Necesito otro slime roca. Ahora, ¿por qué escogí los de slime roca? Porque los de slime roca... dice... O sea, los slime roca los escogí porque en general la dieta favorita de aquellos... Espera. La dieta favorita de aquellos es el... es la remolacha corazón. Pero también se podría reemplazar por la zanahoria. Ya, entonces me sirve mucho más. Me hace mucho más... más beneficio que si yo la mezclo, no sé, pues con un atigrado que los dos comen carne. Y aquí, por lo visto, gallina, me demoré el año de la pera. Ya, entonces no... No vamos... por decirlo así... No me convendría. Ya, en cortas palabras, no me convendría mezclar uno de roca con uno de... Con uno de boom. Ya que los dos son del mismo tipo. En cambio, este, el slime roca come vegetal. Y el boom come carne. Entonces yo puedo sustituirlo por los dos. O come carne o come verdura. Mejor hacer ese tipo de slime. Ahora, los rojos también los mezclé con los atigrados. Por lo mismo. Porque los rosas comen de todo. Y los atigrados solamente comen carne. Ya. Ya, si no encuentro ahora un slime de roca, voy para allá. Me dirijo hacia arriba nomás y solamente vendo uno. Vendo uno de estos y obviamente el resto queda con tres. Y además tienen zanahorias, así que hay zanahorias. ¡Zanahorias! Y a ver. Entonces, vamos a empezar. ¡Ay, qué lindos son! Pero tú... Yo necesito que tú comas, pero... Ya. Ya. Ya, aquí esto a ustedes les pertenece todo esto. Ya. A ver, vamos a tener un poco de cuidado con ellos porque explotan. Ahora, sé que se puede ocupar el agua para calmarlos, pero no quiero empezar así. Voy a recolectar 500, parece que es lo que se necesita, lo que se pide para comprar un recolector. Sí, un recolector de plorts. Vamos así, ahí. Uno. Y otro. Vamos a activar otra vez. Ya. Necesito... Ah, mira, aquí hay otro. Listo. ¿Le daré? Sí, le di. Ya, entonces... No explotes. Recolector de plort. Después vamos por los muros altos. Ya. Una vez hecho esto, porque estos son... No creo que estos tampoco sean tan revoltosos. No creo que estos sean tan revoltosos como para... Como para que salgan. Tengo más miedo de estos de acá. 6, 6, 7 y 7. Ya, 141. Ahora, recién podría decir que puedo irme encaminado hacia
El nuevo bioma, el nuevo lugar donde acá abrí en este episodio nomás. O abrí en el episodio anterior, pero lo voy a ver ahora. Por completo. O por lo que más se pueda ver. Ya. Dejamos todo esto. Sinceramente, cuando tú vayas adelantando los días, vas a darte cuenta de que los flores rosados. O sea, los flores rosados es con lo que tú naces, ¿ya? Pero después te vas dando cuenta que en realidad no sirve de mucho. O sea, supongámoslo. Mira, ya que yo juego Minecraft, hagamos el siguiente caso. Uno sobrevive, ¿con qué cosa? ¿Qué es lo que puede tener uno antes? Es la madera y el hierro. La madera y el cuero, más bien decir. ¿Ya? Entonces, si tú necesitas cosas de madera, primero te haces las cosas de madera para poder seguir con la piedra. De la piedra al hierro y de ahí vas aumentando de. Vas aumentando la calidad de material. Este se está muriendo solo en realidad. Este se está muriendo solo y ese pobrecito está ahí. Voy a recargar. Ya. Ay, ay, hay más. A ver, vamos a echar. No te lo comas. Ay, le di. Bien. Nice shot. Ay, ay, hay otro. No. No me tires. No me pegues, más bien decir. Ya. Entonces, ya, puede haber madera por doquier. O sea, madera, 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 ya. Pero, ¿cómo se dice esto? ¿Morada? Ok. Pero como digo, después la madera no te va a servir porque tú tienes cosas de piedra. Y después las cosas de piedra no te van a servir porque tienes cosas de hierro. Y así va empezando a decir que no lo necesito, no lo necesito y no lo necesito. En este caso es lo mismo. Ya. Supongamos que el. Supongamos que los flor rosa deben ser los utensilios de madera. Ya. Y en el caso del slime, no sé, po. A ver, creo que el mítico slime dorado. Que no sé, yo había escuchado de un tal dorado. Te va a servir como. Va a ser como el diamante. Ya, entonces, ¿qué te va a servir más? ¿El diamante o la madera? Entonces, ¿qué te va a servir más? ¡Ay, de miel! ¿Cómo son estos? ¡Ay, qué es lindo! Ven para acá, slime miel. Nada es tan dulce como la de un recién. Como la de un reciente creado plort miel. Creado plort miel. ¡Acá hay otro! ¡Ay, qué es lindo! Estos los tengo que mezclar bien. Tengo que mezclar bien. Esto es un zanahoria. No creo que con. No creo que con 100 me llegue hasta allá. Sinceramente, con 100 no creo que llegue. No, 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 no. Ah, estoy corriendo peligro acá porque si no me van a terminar pegando con explosión y todas esas cosas. Espérate, que vi algo al fondo. Espérate, 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 espérate. Déjame contemplarlo primero. Espérate, espérate. ¿A dónde estáis? Aquí estoy. Ya no se escucha más. ¡Oh my god! ¡Qué lindo! Es de miel encima. A ver. ¿Mango menta? Intensamente dulce con un fresco. Con un fresco dejo a menta. Bueno, según lo que dice ahí, no sé si estará mal escrito o qué. Deja de fastidiar.
Bueno, ya sabemos que este fruto lo vamos a tener que conservar. Yo no sabía. Ah, oh, un momento, ¿de dónde vienen los mangomentas? No me digas que vienen de la copa de sus árboles, que están ahí. Mira, voy a tener que hacer lo siguiente. Voy a tener que recolectar la mayoría de plots que hayan por aquí. Y me tendría que dirigir por ahí. Mira, ahí hay otro por ahí. Ya. Bola de estambre. ¿Verdad que los gatos juegan con bola de estambre? Ahora yo no sé por qué será el motivo de que los gatos juegan con bola de estambre, pero yo pienso que serían como los. Serían como los PC gamers de los gamers. Pienso yo. No, eso pensaba que era un fruto nuevo. Este fruto nuevo lo tengo que conservar. Vamos a recargar, recargar. Permiso. Agua. Mira, ahí hay tres. Listo. Entonces, no. Vamos a recargar. ¿Alguien más se convirtió? ¿No? ¿No? Lo malo es que la paz aquí es poca. Es muy poco duradera. Como que quedo un poquito atascado aquí yo. Hola, quedo atascado. Ahí está. A ver. Uy, uy. Wow, casi. Ya. Ya, okay. Por favor. A ver, tenemos problemas técnicos. Cállate. ¡Campeón! 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 Otra vez. A ver. Ah, aquí está. Es la internet. Ya. Sigamos. Me llevo a este. Estos me quieren comer. Y hacen 20 de daño. Wow. Por estos lados. Por favor, ahora están subiendo todos los YouTube notificaciones o qué. En serio, yo solamente subo a las 2 y media de la tarde. Al menos aquí en horario chileno. Vamos viendo. Ya, sé que los de rosa nos. Va, los de rosa. Los plort charco, estos de aquí no los puedo mezclar con nadie. Con nadie. O sea, hasta el momento yo pensaba mezclarlos, pero no se pueden. Ya, entonces. 289. Voy a hacerme un jardín. A ver. Los plot rosa. Plot artigrado. Ahí. Ah, ¿verdad? Verdad.
17. Épale, ¿qué tú estás haciendo? No te vayas para el otro lado, no te vayas para el otro lado. Me golpearon el resto. Voy a dejarles. Ya, y aquí les dejo 10. Tú te moviste para allá. Tú te quedas ahí, ya, ahora sí. Entonces hago así. 6 y 7. ¡955! Casi 1000. Ya, a ver, tengo que pensarlo bien. ¿Dónde tengo que dejar? Voy a pensar en dejarlo. A ver, espera. Vamos a poner cerrar. Ya. Uy, esa cuestión está siendo bastante problemático. El jardín. Me importa esto. Después. No, después vamos a colocar aquí un corral. En el cual voy a dejar slimes de miel. Y aquí, para evitar más problemas, vamos a dejarlo con muros altos. Estos dos chiquitines no van a hacer tanto problema. Ah, salió un corazón. Ah, que te dan doble. Ah, y eso quiere decir que son los favoritos. A ver, lo de miel debe dar bastante en realidad. ¿Cuánto te dan? 45, 90, 180. 180 serían 285. También podría pensar en que lo de miel. Sí, sería una buena combinación en realidad. Lo de miel. Lo de miel lo podría mezclar con los de fósforo. Mezclándolo con los de fósforo son los que más dan. Ahora, veamos si puedo llegar a los muros altos y después puedo llegar a esta cosa de los protectores solar. 393. Ya, con esto puedo añadirle los muros altos. Necesito el escudo solar, que son 425. 79 ahora. Ya. Ya, a ver qué puedo hacer ahora. Porque no puedo colocarlos con esto. Tendría que buscar manera. Tendría que buscar una manera de poder. A ver, voy a llevarme. Bueno, el lens fósforo. Los suaves y brillantes heraldos de la luz de las estrellas. Uy, el pollito salió volando. No sé qué estoy viendo acá. A ver, algo que me interese por aquí. No hay nada. Lo único que sí sé es que... ¡Ah! Verdad. Si le doy a esto, le doy a este, le doy a este. Tener fósforo. Fósforo. Si estos son los que más dan. ¿Tú comiste? ¿Comiste?
A ver, estos se van a desvanecer. Casi. Casi me falta. No hay nada. Necesito más slimes. Ah, esta es la fruta que me permite. Ok. Ahí desapareció uno. No, este sí. Ya, listo. Ahora sí. Entonces, vamos viendo por acá. Listo. 7. Por debajo no he mirado. Si consigo atigrado o uno explora así. Bastante. A ver, espérate. No hay nada más que me convenza por ahí. Dieciocho, 19, 20. Si está a 5, me da. Si está a 5, me da. Si no, ¿cómo se pasó este? No te pases para el otro lado. No. Está 5, ¿cierto? Ah, está 6. Ya, me alcanza de sobra. Escudo solar. Ya. Bueno, y esto ha sido todo durante este video. Si les gustó el contenido y les está gustando, les recomiendo que se suscriban. Y me pueden apoyar dejándome un like. También admito críticas constructivas y consejo. Ya. Y adiós.